desde Cocinando de Corazón a Corazón con Pili Lili les damos la bienvenida, esperando y deseando que se encuentren bien. Saludos para todos. Hoy día vamos a preparar un quiche de hongos o champiñones para disfrutar con la familia. Para esto vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Aquí tenemos ya la masa, que en otro video tenemos cómo se prepara para hacer el quiche. Tenemos champiñones, sal, huevos, cebolla blanca o cebolla perla finamente picado, ajo, aceite, pimienta, crema de leche, nuez moscada, queso mozzarella, queso parmesano y todo el amor para preparar esta rica receta. Vamos a comenzar. En un sartén vamos a colocar aceite, la cebolla y vamos a sofreír. Colocamos el ajo machacado, lo sofreímos unos minutos junto con la cebolla. Colocamos los champiñones, lo vamos a sofreír, vamos a sazonar con sal, pimienta al gusto, nuez moscada y vamos a seguir moviéndolo para que se integren todos los ingredientes y estos champiñones se sofrían. Han pasado unos 5 minutos que hemos estado cocinando aquí los champiñones. Ahora le retiramos del fuego para seguir el siguiente procedimiento. En un recipiente vamos a colocar los huevos. Vamos a batir los huevos, a mezclarlos. Esta mezcla de huevos nos va a servir para poner los champiñones que acabamos de hacer. A esta mezcla le vamos a poner crema de leche, un poco de sal, un poco de pimienta, un poco nada más porque recuerden que los champiñones ya tiene sal, nuez moscada, y lo vamos a mezclar. Y a esto le vamos a poner los champiñones. Colocamos los champiñones. Les dejé enfriar unos minutos. Lo mezclamos. Y a esto le vamos a poner un poco de queso mozzarella, queso parmesano y lo vamos a mezclar para que todo se integre. El queso es al gusto de cada uno de ustedes. Si les gusta poner mucho queso, pues colocan queso. Vamos a poner un poquito más de queso. Y esto lo vamos a llevar al molde que tenemos con la masa ya precocinada. Con mucho cuidado colocamos esta mezcla. Hemos colocado la mezcla de champiñones con todos los demás ingredientes. Ahora vamos a llevarlo al horno que está precalentado, 350 grados Fahrenheit, por 50 minutos. Lo colocamos
en el horno, en la parte del medio. Ahí lo dejaremos por unos 50 minutos. Lo dejamos por 50 minutos. Queridos amigos, aquí tenemos listo un quiche muy delicioso de champiñones. Muy fácil de preparar. Estuvo en 55 minutos. Lo pueden compartir con su familia, lo acompañan con una ensalada y eso está delicioso. Deseando que preparen esta receta y compartan con su familia. De verdad que queda riquísimo. Lo pueden hacer de zucchini, lo pueden hacer de diferentes vegetales y sale rico. Quiche de champiñones. O también lo pueden hacer en una forma pequeña, miren, aquí está, esto utilicé el molde para hacer cupcakes. Puse la harina y lo mismo, pero en tamaño pequeño. Deseando que preparen esta receta y lo compartan con su familia. Recuerden, activen la campanita para sus notificaciones, así serán los primeros en recibir los videos que pongamos. Buen provecho y hasta un próximo video. Que Dios les bendiga.